El Consejo Municipal de Girardota fue la única corporación en el departamento que no alcanzó a votar el plan de desarrollo el pasado 31 de mayo, razón por la cual el alcalde de ese municipio anunció que lo acogerá por decreto. No queríamos que fuese así. Nos hubiera gustado que hubiese sido por acuerdo municipal, aprobado por el Consejo Municipal. Estuvimos hasta las 11:58 de la noche debatiendo con el Consejo Municipal, acogiendo diferentes inquietudes y propuestas del Consejo Municipal para mejorar y modificar nuestro plan de desarrollo y para que así tuviese toda la legitimidad desde esa corporación pública. Por su parte, el presidente del Consejo, Juan Ignacio Torres, aseguró que el plan se entregó 8 horas antes y no cumplía con los requerimientos para su aprobación. Desde la alcaldía mencionaron que las sesiones extraordinarias del plan de desarrollo duraron aproximadamente un mes, tiempo en el cual se debatió y se acogieron todas las sugerencias, inquietudes y modificaciones. Recibimos un nuevo plan de desarrollo para analizar en 8 horas, eso no tiene presentación. El alcalde de Girardota anunció que presentará una queja ante la Procuraduría General de la Nación por omisión de funciones y por desatender el reglamento interno del Consejo.